Señor, abre mis labios. Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Presencia con aclamaciones. Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Una clara voz resuena de las tinieblas repudias, resuena pesado oyéndose, Cristo en el cielo fulgura, despierte al alma dormida y su sorpresa sacuda, que para borrar los males un astro nuevo relumbra. Que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos, mas con piedad nos acuda. Al Padre mío con la gloria, gloria y con la altura, y al Espíritu Paráclito, por siempre hasta su hora. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. La doctrina unido,
Dios es
del profeta Isaías. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Del cielo viene el Señor excelso y en mano trae la potestad y el imperio. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Señor Jesucristo, luz de luz e Hijo de Dios vivo, nos arrancará de nuestras tinieblas para que podamos contemplar su gloria. Acudamos pues a Él diciendo confiadamente: Ven, Señor Jesús. Oh luz indestructible que vienes a iluminar nuestras tinieblas, despierta nuestra fe aletargada. Ven, Señor Jesús.
haz que andemos con seguridad durante el día, guiados por el resplandor de tu claridad. Ven, Señor Jesús. Enséñanos a tener la verdadera bondad y haz que ella sirva para iluminar a los hombres. Ven, Señor Jesús. Ven a crear la nueva tierra que anhelamos, en la que habite la justicia y la paz. Ven, Señor Jesús. Digamos a nuestro Padre con toda confianza: Padre nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que inspiraste a San Juan un amor extraordinario a la cruz y a la renuncia de sí mismo, concédenos seguir incesantemente su ejemplo para alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos. Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Celebramos hoy a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, presbítero. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los números. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado en tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cedro surge de Israel. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de
los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubra a los pobres sus caminos. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan, del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces le respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti. La primera lectura de este día, tomada del libro de los Números, encontramos cómo Balaam, un adivino que había sido contratado para maldecir al pueblo de Israel, terminó bendiciéndolo, porque el Espíritu del Señor vino sobre él. En su oráculo, Balaam se reconoce como el que escucha la palabra de Dios, conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Es decir,
está indicando que es capaz de contemplar las cosas de acuerdo a cómo las ve Dios. Y más allá de la paga que iba a recibir, Balaam prefirió ser honesto consigo mismo y con Dios y actuar de acuerdo con las cualidades que Dios depositó en él, aunque esto no siempre le reportara un beneficio o le provocara el desprecio de los que lo contrataban. Actitud muy distinta a la de los sacerdotes y ancianos del pueblo en el Evangelio de hoy, que antes de responder a Jesús, en vez de implorar la ayuda divina, a lo que nos invita el Salmo responsorial de hoy, descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Ellos se pusieron a discurrir cómo responder de acuerdo con sus intereses y no de acuerdo con su dignidad de ancianos, de hombres de Dios que escuchan su palabra y buscan ver las cosas según Dios. También en este oráculo de Balaam, de la primera lectura, hay una profecía muy importante. La última frase que dice: yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. El Mesías, de acuerdo con esta profecía, será descendiente de Jacob. Un cetro es un bastón de mando, una insignia de poder supremo. Y aquí está diciendo que este Mesías va a tener una autoridad. Nosotros sabemos, por lo que Jesús nos enseñó, que será una autoridad no basada en un poder según los hombres, o sea, por tener fuerza militar o riquezas o por un mero liderazgo humano, sino basada en que viene de Dios y en que se traduce en el servicio hasta dar la vida por todos, en la misericordia y en la transmisión de una buena noticia para salvación de los hombres. También cuando San Mateo habla de que los magos de Oriente fueron guiados por una estrella, tiene en mente este pasaje del libro de los Números y hace referencia a que ese Mesías, y hace referencia a ese Mesías al que los pueblos paganos, simbolizados por estos sabios, estaban buscando, y que guiándose por una estrella llegaron a encontrarlo. Hoy celebramos a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. Él nació en Fontiveros, cerca de Ávila, en 1542, y murió en Úbeda, en el sur de España, en 1591. Se hizo carmelita en 1563 y bajo la inspiración de Santa Teresa de Ávila intentó la reforma de la vida religiosa de su orden. Esto le provocó muchos sufrimientos y hasta la cárcel un tiempo. Él escribió algunas de las más bellas y profundas obras de la literatura mística española, como La subida al Monte Carmelo, La noche oscura del alma y El cántico espiritual. Sus poemas son de una riqueza enorme, aunque hay que leerlos varias veces y meditarlos para ir captando su sentido. Pero lo que sí manifiestan es a un hombre profundamente contemplativo.
Hay, por ejemplo, un poema de él que expresa el ansia creciente de un alma que se desvive por abrazarse en el amor de Dios, al que canta con un tono y un sentimiento insuperable, y dice: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz, dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Por otra parte, en el poema del Cántico Espiritual, hay estrofas que recogen los gemidos del alma que busca a Dios y el sufrimiento del alma por la experiencia de la ausencia de Dios, porque también los grandes santos han tenido pues esa noche oscura que ellos hablan en sus escritos, donde no sienten vivamente esa presencia de Dios al que tanto buscan, y sin embargo lo siguen buscando, siguen adelante. Y dice así: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. ¿Hay quien podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Mas ¿cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes? ¿Por qué, pues, has llegado a que este corazón no le sanaste y pues me lo has robado? ¿Por qué así lo dejaste y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacerlos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Son poemas muy profundos que, como digo, hay que irlos leyendo y releyendo para irlos saboreando y gustándolos. Pero es una cosa extraordinaria. Estos santos que fueron grandes místicos y son maestros de oración para la Iglesia nos deben motivar a esa continua búsqueda de Dios, que es algo esencial en la vida cristiana. Pues esa relación con el Creador es lo que nos mueve a trabajar por el reino de Dios. En la historia de la Iglesia, los grandes místicos siempre han sido los grandes hombres y mujeres de acción, los que han aportado a la Iglesia una huella que continúa hasta nuestros días. En cambio, los que hablan mucho de Dios, pero no hablan con Dios, no trascienden. Que María Santísima, que es modelo de oración,
nos ayude nuestra relación con su Hijo Jesucristo para poder en verdad trabajar por el reino. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Unámonos a cada petición diciendo: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que la Iglesia, al confesar que en Cristo, nacido de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se preparen con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor que mostró a San Juan de la Cruz el tesoro escondido en un campo y le dio fuerza para que con abnegación lo vendiera todo para conseguirlo, nos ilumine y fortalezca a fin de que siguiendo sus huellas consigamos aquella íntima unión con Dios que Él supo enseñar a la Iglesia. Oremos. Ven, Señor Jesús. Dios todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Y a los
justicia sobre los rectos de corazón. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Oh, Señor, tu piedad toca los cielos, tu fidelidad llega. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Dios Todopoderoso, las obras. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Juan, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan de la Cruz y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor Dios, que en San Juan manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños, de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen y de bendecirlos a todos ustedes aquí presentes. A cada invocación responden amén. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Santificación.